O sea que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, escuchaba Tequila, pero en silencio. Ministro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjese que no sabía ese dato de usted. Bueno, todo el mundo tiene una parte de su biografía oculta, ¿no? Salí del armario y reconocí mis vicios ocultos. Y efectivamente yo fui un gran fan de Tequila. Es más, lo sigo siendo. ¿Mueve bien las caderas con ritmo? Movía todo lo que podía. No, sí, tengo, sí, ninguna duda. Pues, Alfredo, muy emocionado por tus palabras. Y faltaría más. Nada. Josu, Ariel, Alejo... Y van a cantar... Lo hacemos bien rápido, entonces, ¿eh? A toda velocidad. El dime que me quieres. ¿Vais a cantar? Eran rápidos. Dime que me quieres. Dime, sí, que me quieres. Sí, podemos. Por favor. Sí, a pedido de Gemma. Por favor. Un, dos, tres. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Ahora estoy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Que parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez.